Bien, voy a presentar el libro de Quirología Evolutiva. Es un libro que tiene que ver con la astrología. En la India, los astrólogos, antes de interpretar el tema natal, lo que hacen es mirar las manos de la persona, las palmas de la mano. ¿Por qué? Porque precisamente en la carta natal no está significado el nivel de evolución de la persona. Por eso, los astrólogos en la India miran primero la mano. ¿Por qué? Porque en la mano se puede ver el nivel de evolución de la persona, del ser humano. Entonces, claro, esto es muy interesante porque en realidad es un método objetivo de determinar el nivel de evolución de la persona. De hecho, en la mano, en la palma de la mano, se puede ver las líneas que corresponden a la personalidad, que es la parte egoísta del ser humano, y también se puede ver la parte del alma, la parte altruista del ser humano. Entonces, vamos a ver estas líneas en la mano, ¿cuáles son? Vamos a verlo para que tengáis una idea de si habéis desarrollado de forma positiva la personalidad y vuestra alma. Vamos a verlo, pues. Fijaos en la mano. Hay tres líneas que descienden, van desde los dedos hacia la muñeca. Y estas líneas son las líneas de la personalidad, es decir, de aquella parte que es inconsciente en nosotros. ¿Por qué es inconsciente? Porque hace muchas vidas que nosotros trabajamos estas líneas y están siempre muy fuertes, muy marcadas. Mirad, alrededor del monte del pulgar, veréis que hay una línea curva que empieza en la parte de arriba y termina dando una vuelta al monte, al llamado monte de Venus. Es esta línea. Esa es la línea de la vida e indica el estado de nuestro cuerpo físico. Claro, depende que la línea esté bien trazada, que no tenga islas, puntos, cadenas, claro, o que tenga roturas. Entonces, esta línea indica nuestra vitalidad. Muy bien. Entonces, la línea que veis algo más arriba de esta que hemos explicado ahora, que es una línea bastante recta que cruza la mano, es esta línea, se le llama la línea de la cabeza e indica hasta qué punto nosotros hemos desarrollado nuestras capacidades intelectuales. Esta línea empieza donde empieza la línea de la vida y pasa en diagonal y termina en la otra parte de la mano. Depende de la longitud y de lo bien trazada que esté esta línea, que indica qué tipo de mente tenemos nosotros. Y encima de esta línea veréis otra que va desde el monte de Júpiter, del dedo índice, va descendiendo en curva hasta la percusión. Esta es la línea del corazón e indica hasta qué punto nosotros hemos desarrollado de forma adecuada nuestros sentimientos, nuestras relaciones con los demás y también indica el estado de nuestro corazón físico. Muy bien, estas tres líneas se les llama líneas inconscientes porque todo el mundo las tiene desarrolladas y representan la personalidad del ser humano. Muy bien. Entonces, lo interesante es que también hay tres líneas que indican hasta qué punto hemos desarrollado las cualidades del alma. Hay que saber
que las cualidades del alma están formadas por la mente abstracta, la intuición y la voluntad impersonal. Muy bien. La mente abstracta es posible verla, si está desarrollada, a través de una línea que empieza en la línea de la vida, pero no al principio, sino un poco más adelante, y que sube esta línea hasta el monte de Júpiter, que es el monte del dedo índice. Júpiter representa en la astrología la capacidad de abstracción. Pues bien, si nosotros tenemos esta línea, o bien en este monte de Júpiter encontramos un cuadrado o el anillo de Salomón, quiere decir que la persona ha desarrollado su capacidad de abstracción a un nivel elevado. Muy bien. La intuición. ¿Cómo se ve la intuición de una persona? Mirad, esta línea es una línea que parte desde la parte inferior de la mano y va subiendo en diagonal, hasta el monte de Mercurio, que corresponde al dedo meñique. Esta línea, si está desarrollada, indica que la persona ha desarrollado en sus vidas, o en esta vida, digamos, la intuición. ¿De acuerdo? También puede ser que la línea esté iniciada, que esté poco, que no sea firme, pero hay que ver si la persona ya ha empezado a desarrollar su intuición. De hecho, estas líneas de la conciencia o del alma deberían tener la misma intensidad que las líneas de la personalidad. Pero casi siempre estas líneas están menos desarrolladas que las líneas de la personalidad. Muy bien. Entonces, la voluntad impersonal se ve a través de lo que se llama la línea del destino. Esta línea de destino parte de casi la muñeca, la zona media, va subiendo en vertical y llega hasta el dedo medio, hasta el monte del dedo medio, que es el dedo de Saturno. Luego explicaremos que cada uno de estos dedos indica, tiene relación con un planeta. Esta línea, cuando está bien trazada, indica que la persona ha desarrollado su voluntad impersonal, es decir, que la persona es consciente de que está ejerciendo en la vida una profesión que corresponde a su destino real que tenía que tener en esta vida. Bueno, pues muy bien, estas seis líneas son capaces de describirnos el nivel de evolución de la persona de una forma objetiva. Fijaos que, de hecho, hay una relación entre la astrología y la palma de la mano. Fijaos en lo siguiente. El monte que rodea el pulgar se le llama el monte de Venus, mientras que en la parte, en la otra parte, en la parte izquierda, cerca de la muñeca, tenemos el monte de la luna. Entonces, claro, fijaos, según veamos las líneas que hay en estos montes, nos indicarán hasta qué punto la persona ha desarrollado las cualidades que corresponden a este planeta. Muy bien. Entonces, antes ya hemos dicho que el dedo índice, la parte que corresponde al dedo índice, es el monte de Júpiter. El dedo medio también tiene su monte, que corresponde al monte de Saturno. Luego está el anular, con el monte del Sol o el monte de Apolo. Y al dedo meñique le corresponde lo que es, podríamos llamarle, el dedo de Mercurio. A veces en la India se le llama el dedo búdico, en el sentido de que Buda representa la intuición y la línea que asciende hasta este monte es la línea de la intuición. ¿De acuerdo? Bien, a través de la quirología se pueden saber más cosas. Por ejemplo,
La longitud del pulgar nos indica la fuerza de voluntad de la persona. La longitud del dedo índice nos indica hasta qué punto la persona ha expresado generosidad en su vida. La longitud del dedo medio nos indica hasta qué punto la persona ha desarrollado la responsabilidad. Y el dedo anular nos indica hasta qué punto la persona es capaz de tener una gran autoestima. Hay una línea que viene desde la parte inferior y sube verticalmente hasta el monte del sol, que indica la persona que ha desarrollado unas cualidades extraordinarias. Normalmente, la persona cuando coge confianza en sí mismo tiene unas líneas marcadas en el monte del sol. Pero si la línea empieza abajo, significa que es una persona que desde joven tiene una gran confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque ha desarrollado en sus vidas anteriores capacidades del tipo que sean, pero extraordinarias. Y luego el dedo meñique, que indica el tipo de inteligencia también, tiene que tener una longitud que llegue hasta la primera falange del sol. Entonces, las longitudes de estos dedos, la fuerza de habilidad de los montes y el estudio de estas líneas que hemos dicho y algunas más, son capaces de describirnos al ser humano de una forma objetiva a un nivel interesantísimo para saber el nivel de evolución que la persona tiene en esta encarnación. Otra cosa que hay que decir es que hay una mano que es la activa y esta es la mano con la que escribimos y en ella se van produciendo los cambios de las líneas de forma bastante continua. Mientras que en la mano pasiva, que acostumbra a ser la mano zurda, la mano izquierda, representa nuestro pasado y las líneas aquí no cambian prácticamente. Solo cuando nosotros hemos cambiado y con firmeza alguna línea en nuestra mano activa, luego pasa a la mano pasiva. ¿De acuerdo? Bien. Esa es la idea para que veáis que hay una técnica psicológica muy interesante para determinar el nivel de evolución de la persona de una forma objetiva. Bien, eso es todo lo que quería deciros sobre la quirología.